Y darte las buenas tardes. Eh, es posible que luego vean las personas en diferido de este vídeo. Yo, pues siempre, para mí es un orgullo y un placer, las dos cosas al mismo tiempo, estar con Rosalinda García, que me parece es un libro de sabiduría abierto. Y a mí me, me encanta charlar contigo y compartir, pues en este año nuevo, un enfoque que todo el mundo busca mucho, ¿no? Con todos vosotros, yo soy José Feliciano y Rosalinda García. Y estamos aquí un poco para hablar por qué nos cuesta tanto. Eh, cumplir con los propósitos que nos ponemos en Año Nuevo, ¿no? Y ahora ha empezado el año nuevo y todos tenemos muchos propósitos. Este año voy a dejar de fumar, voy a ser mejor persona, voy a estudiar inglés, voy a estudiar algo y acaba el año y no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, quería analizar un poco contigo por qué nos cuesta tanto y luego darles alguna clave tú y yo de cómo podemos hacer para conseguir eh, que esto sea así, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué, ¿por qué tú crees que nos cuesta tanto cumplir los propósitos a, a las personas en general? Pues hola José, yo muy agradecida de empezar el año haciendo este directo contigo y con un tema tan importante. Gracias por invitarme. Así que, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Las personas tenemos eh, desde una perspectiva individual muchos componentes específicos que se vienen jalando psicológicamente ni siquiera del año pasado. Vienen de otras etapas de vida, incluso algunas imperceptibles, que nos llevan a una recurrencia de bloquear y repetir algún suceso que nos aleje de nuestros objetivos. Pero uno de los más comunes, a pesar de que cada individuo tiene sus características específicas y que este creo que se comparte a nivel colectivo, es no me la creo. Es la dificultad de poder recibir el triunfo, eh, los placeres de esa, ese reconocimiento, incluso. Hay personas que vienen arrastrando titularse de su carrera universitaria, eh, postergar el eh, firmar documentos que les den posesión o algún tipo de grado académico, reconocimientos en los deportes, en otros planos, el incluso eh, poner un nombre dentro de su propia eh, jerarquía, dentro de la familia, o incluso en, en los empleos, ¿no? Poder subir, ascender a otro tipo de puesto más eh, elevado, directivo, gerencial y este tipo de elementos pues bueno son bloques que están relacionados sobre todo con la figura del padre entonces ese sería un buen referente que dentro del proceso también eh, que nos invade interiormente pues eh, traemos muy poca tolerancia a la frustración experimentada durante años previos que si no es trabajada en su momento va a suceder que por aquí o por allá en cualquier año siguen eh, sucediendo eventos interiores inconscientes que nos llevan a bloquearnos y sobre todo a eso, ¿no? Que mi propósito es eh, verme de tal estructura física, pues no me la creo. Eh, tener este título académico, pues no me la creo. Entonces, ese sería un punto muy importante. Eh, tú lo has visto muchas veces que las personas pueden ser muy seguras de sí mismas, hacerlo muy bien, pero que les cuesta trabajo admitir energéticamente. Ya de forma eh, abierta recibir esos honores en la vida, por ejemplo. Ajá. Eh, sí, mira, yo en, en los procesos que veo muchas veces la gente viene con propósitos, uno, que no son suyos, son impuestos o por la sociedad, por la familia, por lo que yo creo que tengo que ser o por la expectativa que me han generado mis aprendizajes, lo que veo en los demás, lo que admiro en la televisión, en las películas de Hollywood, ¿no? Y al final, evidentemente, es algo que no es tuyo. Uno, esto es uno de los problemas que yo también veo. Dos, esto que dices tú, realmente no me lo creo. Es decir, me falta una autocreencia de pensar que yo puedo conseguir esto. Y esto es muy dado dentro de cualquier sociedad. Mira que tú eres de un país eh, muy, muy distinto al nuestro en cuanto a cultura aunque tenemos ciertas partes en común, como el idioma o, o algunas cuestiones, pero al final hay muchas diferencias culturales y aún así también sucede esto mismo. ¿no? Es como eh, una falta de confianza en aquello que puedo lograr por mí mismo por un montón de cuestiones, eh, porque me comparé, porque los profesores que me educaron o mis padres me limitaron en pensar que eso no era para mí. Eh, todas estas cosas que van muy rápidos en nuestro inconsciente y se generan de una forma muy sutil y muy imperceptible para nuestra mente consciente, hace que nos limiten a la hora de creer. Entonces, hay como unas microdecisiones instantáneas que tomamos a diario, incluso en nuestra comunicación, en nuestras decisiones y en nuestra puesta en acción de los planes de acción, propiamente dicho, que nos impide tomar partida en esto, porque realmente, es lo que dices tú, al final, resumiendo, no creemos que nosotros podamos o conseguirlo o serlo. Así es y dentro de esto que tú eh, de alguna manera también has identificado yo creo que eh, no tiene una diferencia eh, o bueno no hay una eh, no hay algún elemento que bloquee que seas hombre o mujer que tenga cierta edad un poco más en en la etapa de eh, juventud adulta o a lo mejor en la madurez casi siempre este tipo de situaciones interiores vienen desde la, el factor de autopercepción, valoración que okay, eh, y no la tenemos bien trabajada desde años previos, sobre todo en la formación de la personalidad antes de los 13 años. El impacto puede ser muy fuerte, aunque tú ya estés en una etapa de 50 años con muchos logros y que incluso sí sean visibles, que seas reconocido. Esa parte, la persona en sí, en, en el interior no la comprende y en el exterior es como algo eh, muy disonante para la persona, porque por un lado, y tú lo has visto, se recibe muchas gratificaciones, honores, reconocimientos del exterior, pero en donde hay un faltante puede ser específicamente en el círculo más íntimo, que puede ser mi madre que no me lo reconoce, que puede ser mi esposo que tal vez me ve como de otra manera, y ahí es en donde viene el factor afectivo ligado a que tenga una alteración respecto a seguir. Adelante, creérmela y poder desarrollar este proceso. También vincularse a cumplir, cumplir conmigo mismo estas, estos propósitos específicamente que de alguna manera sabemos inconscientemente cuando empieza el año cuáles son los que no vamos a cumplir. Sí lo sabemos muy de, en el interior, porque lo vemos de, en un punto lejano. Es como ese tipo de dichos que de repente lanzamos de... Algún día me ganaré la lotería, pero lo decimos tan sin creérnoslas eh, que realmente sabemos que lo planteamos como una fantasía, como algún día viajaré a la luna. A esos niveles nos distanciamos de nuestros objetivos y eh, pues bueno, esta parte que tú tienes muy en el conocimiento de tratar con personas que están a lo mejor a nivel tanto individual como grupal es muy diferente cuando estás en el momento de la formación, del proceso a lo mejor eh, de coaching o de asesoramiento. En ese punto, en ese breve espacio, la persona conjunta todas sus fuerzas, puede lograr entender, eh, tener muy fijo, da la vuelta y se vuelve a conflictuar cuando encuentra estas figuras que no son alentadoras desde el plano motivacional. Y ese es un punto también que hay que entender que nos llega a influenciar más allá de lo que creemos. Sí, además, eh, bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Eh, lo primero es que es verdad que tendemos a creernos nuestras propias mentiras, es decir, nos mentimos muchísimo teniendo una eh, esperanza de conseguir aquellas cosas que eh, creemos nos van a satisfacer, ¿no? O sea, vivimos como una ilusión y una de las cosas que tú y yo hablamos muchas veces de la gran dificultad del ser humano es eh, discernir, es decir, generar una gran claridad mental. Una de las cosas que yo eh, te, eh, he mandado como deseo a clientes, amigos, familiares, eh, como te deseo que este año te eh, encuentres esa claridad mental que te ayude a tomar buenas decisiones y sobre todo a tener eh, una claridad de cuál es la realidad, que normalmente todos eh, distorsionamos mucho. O sea, todos tenemos una percepción de la realidad muy distorsionada por nuestro punto de vista, por nuestra necesidad, por lo que creemos que es justo, por lo que creemos que es injusto. Y esto a la hora de tomar decisiones, incluso de poner lo que estamos hablando hoy en nuestros propósitos, hace que nos eh, autosaboteemos, ¿no? Porque al final distorsionamos mucho. Entonces yo creo que una de las primeras partes es tener claridad mental para poder ser auténtico y coherente o para intentar serlo, que a veces no lo es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es querer ser coherente y otra cosa es la, el montón de conflictos que nos van a impedir a veces poder ser coherentes con facilidad. Entonces, cuando yo quiero tener un propósito, desde bueno, pues eh, muy típico es, ¿no? Este año voy a dejar de fumar. La gente que yo conozco que fuma, etcétera, que siempre quiero dejar de fumar, pero en el fondo no quieren dejar de fumar. O bien porque eh, su nivel de ansiedad y el tabaco están en un vínculo ya adictivo o han generado esa relación, o realmente es que no quieren, es que eh, creen que sería bueno por salud, pero realmente les aporta otras satisfacciones o realmente le da mucho placer pero no están en el punto de tomar la decisión. Incluso te diré que hay un momento en el que yo veo, que no sé si tú lo ves, yo te estoy hablando de dejar de fumar, pero pueden ser muchísimas otras cosas, ¿no? Creo que hay un momento de la persona en el que ves que haces un clic y eso es lo que me gustaría que me ayudes a identificar para trasladárselo a las personas que nos escuchen aquí. ¿Qué es lo que hace que la persona, yo veo, que hay un día que hace ¡plac! le hace un insight y en ese momento toma la decisión interna de decir lo he decidido y empieza, pum, pum, ¿no? Y lo que dijo 50.000 veces que a ver si lo hago, a ver si lo hago, de repente lo hace con mucha más facilidad. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que hace que tomemos esa, esa conciencia y darnos cuenta? Y entonces, sí, ahí sí ya me lo creo y lo quiero hacer. Pues mira, eso que mencionas tiene un factor sumamente importante que implica eh, la voluntad personal que está impactada directamente con el momento de conciencia respecto a extender muchísimo el umbral de dolor, por ejemplo, a todos los niveles. Uh -huh. Ese tocar fondo eh, es muy diferente para cada persona y a veces no lo podemos entender desde la percepción que tenemos cada uno respecto a nuestro propio ser. Entonces, fíjate que eh, sobre todo to cualquier proceso realmente puede ser comparado con los procesos adictivos. Aunque sea el dolor, el dolor también genera adicción. Uno de los temas dentro de los procesos adictivos es que existe una incongruencia total entre lo que se busca, la gratificación inmediata de situaciones que posteriormente, también de forma muy eh, veloz, se van a presentar en términos dolorosos para lo fisiológico, para lo mental, para lo emocional, las sensaciones de vacío después de cometer. Cierto tipo de comportamientos compulsivos, como por ejemplo, podemos hablar de eso que, que mencionaste: fumar, eh, beber alcohol. La comida es una adicción de las más complejas porque no se puede hacer solo contacto cero con la comida, uh -huh. como con otras sustancias. Las parejas, en términos de toxicidad, que también son adictivos eh, en esa codependencia, podríamos hablar incluso en hábitos específicos que sin que sean nocivos a la repetición ya pueden generar estragos como personas que que viven en extremista de dietas de vigorexia por ejemplo todo el tema del plano del ejercicio y muchas otras más o sea para para que los eh, tengamos en cuenta entonces todas estas deficiencias que tenemos de descontrol ante cualquier eh, situación que queremos frenar realmente es al final conducta adictiva no existe nada más que una voluntad interna que llegó a tocar un fondo. Y es ese momento del insight, donde tiene que haber una pérdida importante de alguna situación, persona o condiciones en las que estábamos como muy cómodos y que de repente hubo un sacudimiento. O podemos entrar dentro de un factor que llegó al plano psicológico-emocional, que mm. es ahí donde puedes sacudir a una persona para que haga un freno total, toque fondo y eh, se expulse a sí mismo y se impulse a salir a una superficie y trabajar, que ahí es en donde hay una persistencia, que no quiere decir que va a ser mágico y automático, pero que de alguna manera hay mayor probabilidad de éxito dentro de esas decisiones y determinaciones internas. Ahora, ¿cómo es que una persona va a llegar a tocar fondo? Hay dos formas. La primera es vivir realmente sin freno alguno hasta que se tope con situaciones que a veces son irreversibles, como accidentes, pérdidas de la vida de alguien o, o condiciones médicas a nivel cerebro, a nivel físico, que ya no tienen reverso y que realmente se generen este tipo de situaciones de ruptura, incluso ruptura con familiares, de pareja, de hijos. Esos son puntos muy fuertes que a veces ni eso lo frena. Y la otra, el vivir un proceso en el que se lleve un acompañamiento terapéutico por medio de cualquier ámbito disciplina que ayude a la persona a concientizar ya que no tiene esa habilidad aún desarrollada por falta de eh, enfoque porque lo desconoce, porque no le enseñaron, porque hay muchísimos aspectos bloqueando distorsiones cognitivas que no le permiten verlo. Entonces, cuando se caen manos adecuadas en términos de acompañamientos, asesoramientos a nivel psicológico emocional, la persona llega a contactar sin tener que tocar el fondo de forma dolorosa puede lograrlo a través de ese autoconocimiento auto observación y completamente cuando el proceso terapéutico te obliga así con un espejo a que te observes aunque te duela a escuchar lo que no puedes escuchar para poder abrir un espacio digamos directamente a ese plano de nuestra parte psíquica, intrasíquica más inconsciente, que ha estado protegiéndose a través de muchos mecanismos. Y eso es lo que nos va de realmente tomar decisiones y tener congruencia en nuestras acciones. Por eso es que son dos caminos, ustedes deciden cuál quieren tomar. ¿Qué opinas? De hecho, sí, la verdad es que sí. Además, hay una cosa que quiero apuntarte. Yo he descubierto en muchas personas que vienen a mí o que ven a otros procesos que realmente buscan ese asesoramiento como parte de la justificación de estoy haciendo todo lo que puedo para lograr eso y aún así no lo logro. O sea, yo ya estoy justificado, hago lo que pude, pero la vida es injusta, fue difícil, hubo circunstancias, pero no, 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 lo, no lo conseguí. Es como, como un apoyo, ¿no? Por otra parte, eh, a, lo primero que tú y yo estábamos ahí comentando es un poco ser consciente de cuál es el proceso, o sea, ayudar a la persona a darse cuenta de cuál es su proceso mental, de cuáles son sus bloqueos, de cuáles son sus activaciones. Primero, para que se den cuenta si eso es realmente una prioridad, porque hay muchas veces que no estamos haciendo eso porque nuestro nivel, nivel de ansiedad y en consecuencia de cortisol que no nos permite tomar buenas decisiones, porque estamos muy cargados y la corteza prefrontal no puede trabajar correctamente a la hora de tomar decisiones porque nuestro inconsciente está acaparando toda, toda esa alerta en otras cuestiones y no nos deja ver con claridad, porque precisamente a lo mejor tenemos que atender otras cosas, ¿no? incluso mucho más básicas, como nuestra autoestima, nuestro, nuestra coherencia en saber qué soy, qué quiero, dónde estoy, si realmente esto es mío, bueno, todo ese proceso para poder. Entonces, esto, esta es una primera parte. Luego hay una segunda parte que es en qué frecuencia estamos, ¿no? ¿En qué frecuencia de pensamientos yo creo en esto? ¿En qué frecuencia de acciones yo actúo para conseguir eso? ¿En qué frecuencia de palabras expreso para uh, estar en las decisiones, en las conversaciones adecuadas que me lleven a impulsarme a conseguir eso y qué frecuencia emocional que esto es muy importante mi frecuencia emocional está ligada a incluso captar las emociones desde un punto de vista perceptivo que me ayude a tomar las decisiones en las situaciones concretas en los momentos concretos y de la forma adecuada para que mi emocionalidad es que es la emoción es la motivación lo que me mueve a lograr tener acciones que me lleven a lograr esa consecución, ¿no? Esa, esa frecuencia en todos los niveles debe estar alineada, ¿no? Cuando cuando realmente tomas la decisión, lo tienes claro y hay hay un dolor muchas veces. Puede haber un dolor o un deseo muy profundo que si no lo consigo me va a generar ese dolor, pero al final es verdad que parece que trabajamos mucho por dolor, ¿no? Si no hay dolor no si no nos dan ese espolón como los jinetes a los a los caballos, ¿no? Eh, que nos duele y empujemos, parece como que, bueno, no me duele lo suficiente, ya lo haré, ya lo voy postergando, eh, porque si te está llenando más en tu vida, satisfacer otras áreas eh, placenteras como el descanso, como el hobby, como quedar con los amigos, que está bien evidentemente, pero lo estás poniendo en tu jerarquía del orden de las decisiones por encima de aquello que realmente has dicho que es importante para ti no estás en la misma frecuencia del objetivo que te quieres plantear conseguir. Eso es un poco lo, lo que yo veo, ¿no? Sí, y, y concuerdo muy bien con respecto a esto de la frecuencia, porque incluso eh, todos los eh, eventos, eh, lugares, personas, grupos, eh, están asociados de alguna manera a una eh, estructura con la que convivimos y que a veces tenemos por decisión propia esa convivencia, a veces porque no nos queda de otra, y tenemos que asistir a, a, ese, a esos eventos con esas personas. Y resulta que hay una eh, situación que nos lleva a tener muchas, muchas fallas, muchas, eh, digamos, de alguna manera, retrasos en lo que queremos, que también la incongruencia radica en esforzarnos o, u obligarnos a estar cerca de personas o situaciones que no conviven con mi frecuencia, y por lo tanto hay un choque. Eh, de alguna manera es como aplicarme, autoaplicarme un tipo de disonancia cognitiva. Yo quiero algo, pero me acerco a lo que no me lo va a proveer. Eh, yo eh, me gustaría vivir en un proceso de tranquilidad de mi vida, pero me acerco con personas intranquilas, con conflictos. Y no quiere decir que tengamos que eh, tomarlos como los leprosos a los que no nos queremos acercar. Pero sí tenemos que llevar una práctica congruente que, que vamos al mismo punto, ¿no? Esas vibraciones, esas frecuencias en las que nos conectamos o no, si nos obligamos a algo que no está relacionado con esto, vamos a entrar en otro punto de incongruencia. Y las incongruencias precisamente es que podemos pensar algo, sentir otra cosa, decir otra y hacer otra. Entonces, en ese momento se generan muchos factores. Que tanto para el exterior y las personas que convivan conmigo van a ser eh, de alguna manera, eh, pues con un efecto negativo, pero para mí, en lo propio, en lo que concierne a mi propia, así que voy a empezar a generar desestructuras muy fuertes que incluso nos pueden vincular tanto a retrasar nuestros propósitos y sus, su forma de cumplirlos, porque vamos divagando sin poder tener un camino dirigido al objetivo. Como también nos puede generar a la larga eh, cierto tipo de trastornos o síndromes asociados a esto, lo cual es bastante peligroso porque de alguna manera el procedimiento para poder identificarlo va a ser otra, otra cosa más que tenemos que adjuntar a este campo de autoobservación en el que implicamos revisar qué hay más en el interior, como el tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver con que por qué no los puedo lograr, por qué cuesta trabajo. Si puedo llegar, como tú mencionas, la parte motivacional y se va desinflando cuando va pasando el año e incluso puede irse muy rápido. Y habría que explorar para cada individuo cómo se encuentran, por lo menos hoy que estamos en, iniciando nuestra primera semana del año, qué es lo que está sucediendo, cómo se sienten, qué vienen arrastrando, qué es lo que no les motivó para que en este ciclo que iniciamos a nivel colectivo... Pues realmente tratemos de evitar no repetir y no con, conectarme con frecuencias que ya no me corresponden porque me lo vienen avisando desde el año pasado. Mm, esto es, bueno, a ver, este tema es un temazo, ¿no? Porque creo que todos deberíamos formarnos, incluso en la escuela pequeña, cuando somos pequeñitos, en estos asuntos. Pero claro, es muy complejo eh, que, trasladar esto a los sistemas educativos de, de nuestra sociedad para que puedan trasladar esto a nuestros jóvenes creo que todavía eh, estamos años luz de que esto se pueda trasladar así de esta forma que tú y yo lo estamos aquí hablando no eh, hay una cosa que tú has dicho y, y es, es verdad eh, cuando tú no estás tu, tu entorno no está en sintonía con aquello que tú quieres conseguir hay una incoherencia en ti mismo que es eh, por un montón de conflictos que, que que hay que conocer y hay que saber ¿Por qué tú estás en ese periodo y por qué tú quieres conseguir algo, pero no lo estás consiguiendo? Porque te estás frenando, porque estás como metiéndote en cinco frecuencias a la vez, ¿no? La frecuencia incoherente de, estoy en esta frecuencia en la que hay una queja, estoy en una frecuencia en la que esto me tira hacia el otro lado, es como si alguien te tirase hacia el otro lado, pero tú realmente quieres estar ahí también y quieres estar con otro pie en el otro lugar. Entonces es, es imposible avanzar cuando las fuerzas, esto es física, una tira... Con unos Newton hacia un lado y los otros Newton o mayores hacia en contra. Entonces, por eso es tanta la resistencia que encontramos a generar estos cambios. ¿no? En consecuencia, al final eh, no somos conscientes, una vez más, de qué es lo que queremos realmente y de por qué no lo conseguimos. Sobre todo porque creo que hay mucha frustración en la sociedad de querer conseguir cosas que nos han vendido que tienen que ser las cosas que tienes que conseguir para realizarte, sin explicarnos antes que lo más importante es elegir bien. Eh, uno, cómo te relacionas contigo para pedir o elegir bien las relaciones que tienes al, alrededor, tanto a nivel emocional, lo afectivo uh, o de relaciones de pareja, como familiar, como laboral y como de amistades, ¿no? Teniendo incluso cómo te relacionas con aquello que lees, con aquello que consumes en, en la televisión, ¿no? Porque consumimos muchísimas cosas que muchas veces están... En disonancia cognitiva con aquello que queremos conseguir. Y además pueden ser cosas tan sencillas como eh, ¿qué, qué, qué estás viendo y cómo lo enfocas, ¿no? O sea, qué, qué estás consumiendo a nivel formativo, qué lees eh, y, y cómo luego tú, si realmente eso eres coherente, lo llevas a la práctica o aquello que estás leyendo realmente lo puedes aplicar o es aplicable. Gracias. Y sabes algo que dentro de las listas de propósitos veo muy poco. No es tan común el hecho de este, el, el querer encontrar un proceso de autoconocimiento, diagnóstico, incluso, que yo, yo pensaría que es uno de los puntos principales para poder partir. Que nosotros podemos estar cuestionando por qué nunca lo logro, por qué dejé pendientes propósitos del año pasado, ya tengo quién sabe cuántos pendientes de años atrás y que esa parte es simplemente decir yo este puedo procrastinar muchísimo o me disperso o tengo mucho trabajo no me da el tiempo es la superficie y realmente pocas personas se encuentran en ese punto frente a frente en su propio interior reconociendo que si no he detectado si no he podido encontrar la respuesta de cómo es que no lo consigo si trabajo tanto si me esfuerzo tanto si he hecho lo que me han dicho desde el exterior, evidentemente, pues bueno, se conocen, saben de qué padecen internamente, saben por dónde está proyectándose muchas cargas de frustración, de rencor, de dolor e incluso de situaciones pendientes, inconclusas a nivel emocional dentro de ustedes y que esto puede estar teniendo y afectando de todas las formas, a nivel fisiológico, neurológico, hormonal. Eh, y que esto efectivamente va a tener consigo un reflejo en tu comportamiento, psicología. Entonces, casi nadie dice, pues vamos a revisar, ¿no? ¿Qué es eso que tenemos? Y yo siempre menciono que dentro de lo que hacemos es como automedicarnos en términos conductuales, en términos de las decisiones que a veces creemos que ahora sí me con esta voy a lograrlo y voy a salir de este bache. Y voy a tener lo que quiero porque este, pueden existir todo tipo de cosas, desde planteamientos a nivel de ejercicios eh, psicológicos, psicodinámicos, psicofísicos, hasta rituales mágicos, que, lo cual no descarto, pero que son solamente los factores complementarios dentro de un proceso que sí se tiene que iniciar desde el conocimiento. Y ese puede ser revisión diagnóstica, eh, análisis de la personalidad quién soy, qué tengo, por dónde está surgiendo todo esto para poder irnos directamente a esa raíz que está corrompiendo nuestra estructura. Y entonces nos daremos cuenta que poco a poco eh, todos aquellos rezagos que traigo se empiezan a poner al día. ¿no? Ya tenemos ahí un avance. Y esto no es tan común que digan, me voy a hacer una revisión, tengo que trabajar con mi yo, con mi sí, que casi siempre es... Me tengo que revisar eh, con el odontólogo, tengo que irme a hacer un chequeo general de médico. Este, este año toca hacer renovación de la casa, de, de los muebles, pero pocas veces se ponen a pensar esto y esto tendría que ser un procedimiento básico porque eres tú y, y, y vas trabajando sobre la superficie con ideas que otros adjuntan, que te incitan a creer que son esas. Y también, como tú lo dices, tenemos eh, como una evidencia muy fuerte medios de comunicación que nos invaden con elementos, ideas, que bloquean mucho el poder conectarse en silencio con lo que realmente nos está gritando nuestra parte única, que es el yo interno. Esto es súper interesante, ¿no? Hay una frase con la que voy a empezar esta exposición que, que voy a hacer ahora y es, hay una frase aquí, por lo menos en España, y es, ten cuidado con aquello que deseas, porque es posible que si lo deseas puedas conseguirlo, ¿no? Y entonces a veces es como si lo consigues, tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden ser, ¿qué consecuencia tiene poder conseguir esto? Es decir, yo lograr este objetivo, ya no te hablo de dejar de fumar, sino a lo mejor conseguir un trabajo, eh, generar cierta cantidad de dinero, eso va a tener una serie de acciones y consecuencias, un precio a pagar en el camino que puede tener un resultado distinto en otras áreas que ni siquiera te esperas. Y al final deseaste conseguir algo tanto que no te pusiste a pensar cuáles eran las consecuencias, que no tienen por qué ser consecuencias negativas, pero a veces nos sorprenden, ¿no? Puede haber, eh, pues, incluso separación de amigos porque cambias tu forma de trabajar cambias tu forma de percibir y cambias esa frecuencia de los pensamientos y de las eh, incluso de los gustos personales hacia las cosas no ya no te gusta salir a beber copas porque ahora tienes otras preferencias o tienes o tuviste familia entonces te alejas de aquellas personas que creíste que no te ibas a separar entonces hay unas consecuencias que tu frecuencia cuando consigues aquello cuando tú conectas en esa frecuencia de lo que tú quieres conseguir y está alineado se va directamente y de forma consecuente y directa a separar de otras frecuencias que están en otra onda totalmente distinta. ¿no? Y esto es una cosa de tener en cuenta. En cuanto a la magia... Eh, que, que sí que existe, porque la magia eh, entra dentro de dos factores. Uno, que los rituales tienen un, una proyección de la psique, de lo que la representación del simbolismo que simboliza una moneda dorada, eh, un poco de azúcar, el agua, todos esos elementos en nuestro inconsciente cuando tú los manejas, lo que llamaríamos, por ejemplo, el... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando transformas, eh, bueno, ahora me saldrá la, el alquimista, ¿no? Hacer alquimia, que es la transformación de los elementos, que realmente es la magia, en algo, realmente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Alejandro Jodorowsky habla mucho de la psicomagia, por ejemplo, que es una magia directa dentro del inconsciente, que al hacer acciones, eh, mi inconsciente no interpreta si lo que estoy aplicando es real o es ficticio, con lo cual. Lo importante para mí sí que es que crea que realmente eso es así, ¿no? para que tome las decisiones oportunas y que se mueva la energía en ese sentido. Entonces, la magia sí que va a funcionar siempre y cuando, igual lo tam también lo dice la, la física cuántica, todo esté en la misma, y vuelvo a hablar de esto, frecuencia. Es decir, si mi pensamiento y lo que estoy haciendo en la magia, la magia la hago porque me dijo alguien... Oye, mira, hay un rito chamánico que si tú haces esto, pues para, para, para la prosperidad, bien, pero si mi emoción está desconectada con eso o no es le doy la importancia, o oh, mis acciones después de este rito no tienen nada que ver con el rito, eso se rompe, no sirve para nada. Lo único que hiciste fue utilizar recursos y utilizar tiempo y energía que realmente luego la desgastaste. Sería como eh, poner tu coche en un semáforo. Tu vehículo en un semáforo, eh, ponerle en punto muerto y empezar a acelerar, 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 darle toda la potencia, pero no meter la marcha. Sería exactamente lo mismo. Así es. Y esto de la magia, fíjate que siempre va a tener factores de mucha duda y confusión, porque efectivamente se ha desvirtuado mucho y se ha eh, perdido el reconocimiento a los procesos intrapsíquicos de fuerza, de palabra, de energía, de acción. De congruencia. La magia tiene todo que ver con lo que hablamos, que es mantener la congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que voy a hacer, lo que se va a materializar. Y fíjate que dentro de todo esto, eh, precisamente los eventos que están relacionados con simbolismos nos ayudan a trabajar mucho a los seres humanos si lo nuestro no es tan cuadrado, tan cuadriculado dentro de una estructura muy científica, muy formalizada de la psicología aunque al final este, la psicología nace de la metafísica y la filosofía griega, que tiene todo que ver con procesos psicomágicos antiguos y muchos cuestionamientos del yo. Y eh, pues todo en, dentro de este proceso, quiero decirte que, fíjense muy bien, hacer magia precisamente es lo que ustedes eh, a lo mejor habían veces en su, su lista de propósitos o los expresaron, los verbalizaron en la mera noche del año viejo. Y de repente eh, ya soltaron, en el momento que, que sucede esto, sobre todo cuando son estos festejos de fin de año, eh, lleva mucha fuerza porque estamos felices, estamos hasta a lo mejor con un poco eh, exaltados, más allá de esa emoción, excitados, porque estamos con personas, porque está acabando el año, porque lo logramos de algunas cosas, por a veces el azúcar o el alcohol que traemos, entonces nos llevan a un proceso bioquímico que está detonando, un tipo de emoción que se está expresando incluso con la palabra cuando cuando están las personas en año nuevo y en año eh, última noche del año empezando ese momento es yo deseo tener viajes y tener muy, un nuevo trabajo y lo dicen con una intención que a través de la voz de lo paralingüístico se expresa con una fuerza importante aunque no esté sucediendo en ese momento tú ya estás hablando y le estás dando un tono a ese timbre, con esa intención en tu palabra que realmente le da una fuerza. Lo que sucede después es que no podemos permanecer con ese mismo sentido de, claro, ya lo voy a lograr, lo estoy haciendo, no, no desconfío. Y entonces aquí nos lleva a algo que no necesariamente requerimos la colectividad, la fiesta, el alcohol, el azúcar, las situaciones exaltadas en sí, sino que tenemos que lograr manifestar esa misma sensación excitante en todo momento, aunque me encuentre caminando en calles grises llenas de tránsito o, o situaciones muy complejas eh, en, en el trabajo, que a veces no nos deja ni una ventana para ver el sol, pero aún así, tenemos que ser capaces de reproducir la emoción, asociándola a mi palabra y aunque mi pensamiento regrese a pero es muy difícil, pero no tengo el dinero, pero yo no sé sobre eso, pero no conozco a ningún político importante que me ayude. Ese tipo de cosas son las que nos van bloqueando cada año, que es un paradigma que está de alguna manera enfermando nuestro programa de la nube. La nube yo la consideraría dentro de los estados que mencionas como el alquimista que cambiaba la materia. Imagínate pasar de un plano mental, la nube, ahí está el pensamiento recurrente que de repente está invadido por todo esto para que cambie de ese estado que es gaseoso a algo más tangible empieza de repente aparece un trueno que hace un sonido el sí. cual yo comparo con la palabra mi palabra aunque mi pensamiento diga no se puede está difícil la economía está así siempre cometes errores mi palabra es sí pero lo voy a lograr me quiero sentir en plenitud y por fin este año lo quiero lograr pero no lo pido, lo quiero lograr. Porque fíjate la diferencia de fuerza que el cerebro identifica. Entonces, si yo empiezo a tener este trueno, este sonido, hago que retumbe esa nube que está en un gas, que está en el aire. Y de repente le estoy planteando al cerebro una emoción, aunque sea de pronto actuada. Quiero ser feliz. Y con esa voz estoy tratando de reflejar una emoción. Ser feliz, de entrada ya brillé la voz y entonces estoy metiéndome al plano emocional, o sea, el agua, empezó a llover. Después del trueno, se desata la lluvia. Y con esa agüita, la lluvia, que es mi emoción, si es continua y es constante sobre la misma línea positiva, voy a hacer magia, voy a regar mi campo en todo lo que he sembrado, que son mis deseos, que son todas mis peticiones, que son todas las cosas que quiero lograr. Entonces va a surgir algún tipo de plantita que es el resultado lo que cosecho pero requiero hacer esto y esto realmente lo podemos comparar con lo que es realmente la magia a veces el ser humano requiere símbolos rituales eh, hacer algún proceso con un chamán con, con una persona dentro del factor fíjense del tarot este también podríamos encontrar simbologías que nos ayuden a conectarnos un poco más con creer en nuestro interior y poder manejar palabra emoción que son dos factores prácticamente la gasolina que mueve lo que realmente va a alimentar o nutrir mis objetivos que están ahí sembrados. Uh -huh. Wow, eh, Rosalinda, qué bien lo has explicado, me, me parece súper bien explicado y además es que estoy totalmente en esa idea. Hay algo que quiero explicar a todos los espectadores, ¿no? Ahora se sí lleva mucho dentro de nuestra área, dentro de la profesión, dentro de la psicología, del coaching, del desarrollo personal, se lleva mucho a hacer acciones que están muy bien y son muy potentes, colectivas, ¿no? Tony Robbins es uno de los grandes precursores de esto y aquí hay algo que tú estabas diciendo, lo voy a explicar para que... Lo que tú has dicho y el ejemplo tengan ese nexo de, con, de conexión, ¿no? Y es, yo puedo generar esa emoción y esas palabras en un momento en el que incluso no por haber consumido alcohol ni por haber consumido azúcar, sino que he consumido un contagio emocional colectivo que es lo que llama un egregor eh, Jodorowsky o un péndulo en el que yo me meto en él y es muy fácil generar esa energía cuando estoy en el grupo. El problema es que si lo que hay dentro no está conectado continuamente con aquello que genere en el grupo, cuando me salgo del péndulo no tengo la misma inercia, no puedo seguir generando esa fuerza. Por eso a mí no me gusta mucho, a ver, me parecen fabulosos esos eventos, no quiero criticar nada, evidentemente todo tiene una parte muy positiva, pero son peligrosos, entre comillas, en el sentido de que te dejo a ti solo caminar ahora y ahora qué. Entonces, debo generar esa acción, esa fuerza emocional, ese pensamiento continuamente. Yo siempre digo es... Cada día conéctate como, con la emoción como si ya lo hubieras conseguido, porque es el único pensamiento que te va a llevar a tomar las acciones, no de la que necesitas ahora, sino la que necesitas ahora es aquella que vas a generar cuando ya lo hayas conseguido. Y es con la que tienes que conectar, ¿no? Esa creencia que hablábamos al principio está ahí. La palabra, la emoción, la acción y la coherencia en qué estoy haciendo que tiene consecuencia a nivel emocional, a nivel mental, sobre todo cómo lo expreso, ¿no? cómo lo expreso a todos los factores, incluso con mis acciones. Entonces, cuando generamos esa emoción tan intensa, yo siempre digo que hay que huir de los picos, ¿no? el, el, el pico de sierra en la gráfica, el pico más alto y el pico más bajo son muy peligrosos, porque distorsionas profundamente la realidad, o bien por una emocionalidad demasiado intensa, muy eufórica, o bien por una emocionalidad muy destructiva, ¿no? muy triste o muy miedosa lo cual te hace tomar decisiones muy alejadas de dónde está la clave, que es mantenerse en esta onda que sí que vas a tener subidas y bajadas, pero controladas, es decir, no voy a intentar evitar subirme al pico más alto o por lo menos intentar estar el mínimo tiempo posible ahí para volver a recuperar esa cota de margen de la gráfica que tiene que ser en vez de así de grande, tenemos que trabajar en cotas más estrechas, es decir, es inevitable. A ver, nadie puede ir plano porque si no estaríamos hablando de un psicópata, ¿no? Pero, pero una persona con una emocionalidad sana va a tener una ondulación que va así. Por cuanto más pico tengas, más difícil es mantener esa constancia para conseguir el resultado, ¿no? Es como si yo quiero subir una montaña y me pongo los primeros dos kilómetros a subir como un loco. Eh, si la montaña tiene 20 kilómetros de altura, eh, mañana. Ya te digo yo, ¿quién va a seguir corriendo a ese nivel? Es imposible que sigas a ese nivel, ¿no? Entonces, habría que coger un ritmo de, de crucero que sea constante, que sea adecuado y que sostenga las subidas y las bajadas lo suficiente para que no sean tan alejadas una de la otra, que mantenga un ritmo adecuado. Exactamente, y fíjate que dentro de esto, ese es el punto que el ser humano está como muy contenido o muy controlado respecto a situaciones que nos pueden estar este, de alguna manera ligando a, a factores más eh, inconscientes que están sobre todo eh, medidos por unas sensaciones que pueden estar eh, a lo mejor eh, en contra de lo que queremos reconocer en, en los demás a través de eh, lo que me dicen, lo que me validan. Y uh -huh. de eso dependemos mucho, pero también... Eh, si tú dentro de este factor de cambios en lo que las emociones respecta, en lo que la expresión respecta, en lo que está también codificado a través de eh, situaciones colectivas que pueden ser eh, muy confusas porque eh, se aprueba algo pero se desaprueban otras cosas y siempre va a haber algún factor en el cual estemos de alguna manera eh, tratando de querer encajar y pertenecer a algo que no somos por el simple hecho de no quedarnos solos y eso yo creo que es uno de los puntos muy eh, difíciles de poner sostener a través del tiempo porque eh, requerimos esa inyección exterior y de alguna manera eh, como tú lo mencionas podemos encontrarnos ante situaciones que son eh, poco eh, excesivas dentro de lo que pueden eh, generar en mí en esas explosiones emocionales, pero que me pueden mantener en un plano emocional adecuado para seguir trabajándolo, vinculándolo y que no se quede plano como tal, eh, en, en donde tenemos una actividad necesaria incluso por cuestiones jerárquicas de nuestras necesidades eh, que son fundamentales en el ser humano y que el sentido de pertenencia no requiera solamente... El plano de eh, llevarlo al extremo, sino que también el tipo de factor de sentido de pertenencia se encuentre eh, con personas más cercanas en uno a uno, en pares, que incluso eso ya nos da algún tipo de concordancia con otros de que puede estar siendo también parte de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, eh, el interiorizar, por otro lado, para permanecer en ese plano de un ermitaño que se retira para tomar una distancia y lograr analizar y lograr eh, de alguna manera conectarse, creo que sería el primer punto, realmente llegar al momento en el que la persona pueda decidir si quiere algo o no lo quiere o le dijeron que eso era lo correcto y que ahora está en total contra porque ha tenido otras experiencias. Y, y esto tiene que ver con seguir trabajando bajo estructuras y paradigmas que nos plantearon, pero que hoy mismo ya no son aplicables porque el tiempo pasó, porque las costumbres han cambiado, pero también porque interiormente hemos conectado con experiencias que nos validan otro tipo de situaciones y aprendizajes en las cuales pues, ya no encaja para nada el patrón. Por el más respeto que exista a nuestros antepasados, a quienes nos formaron de alguna u otra manera, tenemos que trabajar con esos procesos también de reflexión, de conciencia, eh, de silencio y de distanciamiento, no, no para aislarse totalmente, sino para generar un proceso de meditación y revisar cómo está mi programa mental ahora, qué es lo que está agobiando o de alguna manera desestructurando el camino que yo quiero seguir para poder lograr las cosas. Wow, eh, bueno, me parece que eh, a mí personalmente creo que hemos plasmado, o por lo menos a mí me lo parece bajo mi criterio, perfectamente por qué no alcanzamos esos objetivos o por qué desistimos de ellos o por qué realmente hay, ¿no? Esto último que decías es la indagación, la comprensión, la meditación, el tiempo de reflexión más allá incluso de lo espiritual, que mucha gente puede ligar, sino algo más práctico, me están llamando ya por ahí, pero algo como mucho más práctico en nuestra revisión de qué es lo que quiero, dónde estoy, cómo me siento, en qué me estoy bloqueando, qué estoy alimentando, etc. Así que, bueno, dejándolo aquí, porque para no alargarnos más y que la gente se quede con ganas de preguntarnos o, o ganas de, de más directos, eh, a mí me gustaría reforzar que es importante ese momento que tú decías para poder re reflexionar sobre los hechos eh, que nosotros nos empujan, nos mueven la vida, que ser auténticos, conocernos, saber desde dónde estamos trabajando, saber desde dónde y a dónde queremos trabajar, y, y bueno, pues hacer esa reflexión y escribirlo, que creo que escribir es también un acto psicomágico muy importante. Así es, y, y de alguna manera yo les invito a que comprendan. Desde un planteamiento también gráfico, este puede ser que se adjudiquen un símbolo, un símbolo, perdón, o algún elemento eh, arquetípico, por ejemplo, un sol, una lunita, una estrella, un corazón, y que lo tomen como ese botón que activan internamente cada vez que quieran recordar que están decayendo en el factor motivacional, que algo no está funcionando, y que a nivel visual interno en su mente traigan ese símbolo para que les recuerde precisamente que son capaces y a lo mejor podrían incluso buscar arquetipos más complejos como el tarot mismo de Marsella, también utilizado por Jodorowsky. Yo te pondría, José, este, que te vas a quedar con el del mago. Ah, bien, bien el levater, el este alquimista, de... el, que, el que con los elementos eh, transforma aquello que tiene para conseguir lo que desea, ¿no? La transformación... El, el cambio, el que le pone aquí, a ver, ahí me veis también. Tiene, tiene la mesa servida con todos los elementos, conecta el mundo superior con el material, la idea, conecta a realidades. Por eso es que es un símbolo y, y este es un gran ejemplo. Este, tiene elementos importantes, tiene este, todo el factor mesa puesta. Eh, hay, hay cosas muy interesantes, los colores que conviven en este... Hay otras estructuras del, del mago en otro tipo de tarot, en donde otra vez contemplamos arriba y abajo, lo que uh -huh. tenemos que conectar, lo que hablamos hoy, la nube y la tierra que se nutre con todo el proceso que hay intermedio, y esa es nuestra verdadera magia. Entonces, eh, las personas, si requieren a veces estos elementos, van a entender, es una herramienta de iniciación, de autoconocimiento, de poder de alguna manera dar interpretación incluso a situaciones que pueden parecer... Eh, sacadas de, unas, de un sueño o algo pero realmente este créanme que funciona muy bien nos da mayor tranquilidad cuando tenemos elementos visibles y nos conectamos entonces yo por ejemplo si te digo José este, el mago principio creador autoconciencia habilidad con la palabra el mago hace realidad con su palabra porque sí. la boca invoca Claro que sí sí es entonces este, de alguna manera pues pueden recurrir a, a eso ¿No? Y, y pues hay muchos más elementos además que trabajar. También les recomiendo que, es, que se pasen un poco por las páginas donde hablamos de eh, morfopsicología, porque el rostro puede ir cambiando, qué cambios tuvieron en el, en el del año pasado para hoy. De un día para otro podemos tener muchos, nos implica un autoconocimiento y la proyección es inconsciente. Entonces, herramientas hay de sobra. Perdóname. Bueno, pues... Eh... Me voy, a quedar, me voy a quedar prácticamente con esto que has dicho, con el mago. Eh, están, tengo ahora una clase y me están <laughs> abordando el micro de abajo. Eh, sí que te voy a, a, a coger el guante. Creo que el mago es una carta muy acertada de que es una herramienta al tarot de autoindagación, de conocimiento y de reflexión. Eh, podemos hacer ese proceso meditativo en las cuestiones de aprendizaje. Y bueno, agradecerte todo lo que nos has aportado. Yo me gustaría que regularmente tuviésemos esta conversación incluso pues para poder dejar ahí esa huella y esa aportación para ayudar a todas las personas que nos quieran escuchar y encontrar ese punto y nexo de nexo de unión. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Te agradezco muchísimo todo lo que hemos compartido aquí, Rosalinda, y te emplazo para que otro día podamos seguir pues, desde otro ámbito hablando de lo que sea necesario para ayudar a todos. Creo que sí, pues muchas gracias también a ti, José, y a las personas que por ahí vi comentarios. Muchas gracias por escribir. Son muy valiosos todos ustedes, sus comentarios. Y pues, José, ya estaremos pendientes del que sigue. Cuídate mucho y que te bien. Claro el... sí. Un abrazo. Abrazos.